Tu madre, la protección.
ubicándonos detrás de la imagen, por favor. Se van ubicando detrás de la imagen. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta procesión hoy, acompañando a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Soledad también. Vamos a meditar en este camino, en los siete dolores de la Santísima Virgen María. Y como siempre, se trata de un camino de fe, de acompañar a la Virgen Santísima en sus dolores, que también pueden ser los nuestros, que experimentamos muchas veces el dolor y el sufrimiento. María no estuvo exenta del dolor, y eso que era la madre del Señor, y también ella experimentó el dolor.
Y eso nos sirve a nosotros también, que a veces nos quejamos y decimos, pero es que yo soy cristiano, yo rezo el rosario, yo voy a misa, ¿y por qué tengo este sufrimiento? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿No? Le pasó a nuestro Señor, que era justo y bueno, le pasó a la Virgen, que era buena. Pues a nosotros también nos puede pasar la experiencia del dolor. Vamos a realizar en el camino, repito, la meditación de los siete dolores, y vamos a rezar no el rosario habitual de las 10 Aves Marías, de los 5 misterios, sino que son siete, y en este caso también son 7 Aves Marías. ¿Listo? Para que no se van a decir, a sorprender que le quedó faltando Ave María. No, son 7 Aves Marías y 7 misterios o dolores. Al contemplar vivamente la experiencia de María, podemos identificar con claridad todo un ejemplo de entrega, fidelidad y amor, ya que ella, al aceptar el llamado de Dios, mostró no sus propios méritos, sino la grandeza de su Hijo Jesucristo. Ahora contemplaremos a la Santísima Virgen y meditaremos en los 7 dolores que ella experimentó en la obra redentora de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primer dolor, la profecía de Simeón. Qué grande fue el impacto en el corazón de María cuando oyó las tristes palabras con las que Simeón le profetizó la amarga pasión y muerte de su dulce Jesús. Querida Madre, obtén para nosotros un auténtico arrepentimiento por nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo dolor, la huida a Egipto. En Mateo capítulo 2, versículo 13. Considera el agudo dolor que María sintió cuando ella y José tuvieron que huir repentinamente de noche a fin de salvar a su querido hijo de la matanza decretada por Herodes. Cuánta angustia la de María, cuántas fueron sus privaciones durante tan largo viaje, cuántos sufrimientos experimentó ella en la tierra del exilio. Madre dolorosa, alcánzanos la gracia de perseverar en la confianza y el abandono a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Buscando en tu sonrisa, en tu regazo.
estuvimos meditando en los dolores de la Santísima Virgen María en este sábado santo, día de la soledad, día del silencio, día de prepararnos a la Pascua. Tercer dolor, el niño perdido en el templo. Relato que nos trae luego el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de que había perdido a su querido hijo. Llena de preocupación y fatiga, regresó con José a Jerusalén. Durante 3 largos días buscaron a Jesús hasta que lo encontraron en el templo. Madre querida, cuando el pecado nos lleve a perder a Jesús, ayúdanos a encontrarlo de nuevo a través del sacramento de la reconciliación. Oh María concebida sin pecado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy estamos como pueblo peregrino, como pueblo católico, caminando con María Santísima, acompañándola a ella en los dolores que llevó en su corazón,
los siete dolores que nos mencionan los evangelistas. Vamos a meditar, a orar en este cuarto dolor. María se encuentra con Jesús camino al Calvario. María, madre tan dulce y amorosa, se encuentra con su hijo en medio de quienes lo arrastran a tan cruel muerte. Consideren el tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos se encontraron. El dolor de la madre bendita que intentaba dar apoyo a su hijo. María, nosotros también queremos acompañar a Jesús a su pasión. Ayúdanos a reconocerlo en los hermanos que sufren. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús.
tarde se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te quinto dolor. Jesús muere en la cruz. Contempla los dos sacrificios en el Calvario. Uno, el cuerpo de Jesús. El otro, el corazón de María. Triste es el espectáculo de la madre del Redentor, viendo a su querido hijo cruelmente clavado en la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a sus enemigos. Sus últimas palabras dirigidas a ella fueron: Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y a nosotros nos dijo en Juan: Hijo, he ahí a tu madre, María. Te aceptamos como a nuestra madre y queremos recordar siempre que tú nunca le fallas a tus hijos. Oh María concebida sin pecado. Aquí nos toca hacer un defecto. Echen reversa. ¿Tienen reversa ustedes? Echen reversa un poquito porque... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. De cielo y tierra. Gracias, madre.
sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Pensemos esta noche y reflexionemos sobre ese momento doloroso de María en el Calvario. Amargo dolor que sintió ella cuando el cuerpo de su querido hijo fue vacado de la cruz y colocado en su regazo. Oh Madre dolorosa, nuestros corazones se estremecen al ver tanta aflicción, tanto dolor. Haz que permanezcamos fieles a Jesús hasta el último instante de nuestras vidas. Oh María concebida sin pecado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos realizando este recorrido acompañando a la Santísima Virgen María. El Sábado Santo es un día de silencio, de dolor, de reflexión, en que los cristianos, es decir, nosotros los seguidores de Jesús, estamos como en una especie de luto, si se permite la expresión. Luto que experimentó la Virgen María, porque su hijo muy querido había sido crucificado, había sido asesinado en el Calvario. Y por eso nosotros meditamos en estos dolores y con ellos también nos alistamos, nos preparamos para unirnos a ella luego,
para experimentar el gozo de la Pascua. Séptimo dolor. Jesús es colocado en el sepulcro. Oh Madre, ya que en la persona del apóstol San Juan nos acogiste como a tus hijos al pie de la cruz, y ello a costa de dolores tan acerbos, intercede por nosotros y alcánzanos las gracias que te pedimos en esta oración. Alcánzanos, sobre todo, oh Madre tierna y compasiva, la gracia de vivir y perseverar siempre en el servicio a tu Hijo amadísimo, a fin de que merezcamos alabarlo eternamente en el cielo. Oh María concebida sin pecado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
haber realizado este camino con la Virgen María es pensar no solo en el dolor de ella, sino asociar a ella y al de nuestro Señor pues nuestros propios dolores y sufrimientos. Como decíamos al inicio, cada uno de nosotros a lo largo de su vida tiene que experimentar muchas veces dolores físicos, dolores morales, dolores del alma. Esos que María Santísima sin duda experimentó. Los de ella no fueron dolores propiamente físicos, fueron los del alma. Y todos los que hemos pasado por esos dolores del alma sabemos que no se curan, que no se curan con una pasta, están allá en lo hondo del ser. Y María tuvo esos dolores, como ustedes y yo seguramente hemos tenido dolores en el alma. Pero María nos ha mostrado con su ejemplo algo muy importante, es no apartarnos, es no alejarnos. Ella estuvo allí, al pie de la cruz. No se fue, no se apartó, no se distanció. Porque a veces nos puede pasar a nosotros cuando tenemos esos dolores en el alma. Nos apartamos de Dios, nos apartamos de la oración, nos apartamos de la confianza que debemos depositar en Dios nuestro Señor. Y María nos enseña que aunque pasemos, diciendo las palabras del salmista, por cañadas oscuras y difíciles, no debemos temer, porque el Señor va con nosotros. Así que siempre, como María, al lado de su Hijo, no se apartó para nada de Jesús. Que nosotros tampoco nos apartemos de Él. No nos apartemos. Podemos apartarnos de lo que sea y del que sea, pero nunca, nunca de Él. Nunca. Ella, siempre fiel, hasta en los momentos más oscuros de la vida, hasta en los momentos más difíciles de la vida, siempre al lado de Jesús. Vamos a concluir este camino rezando todos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y antes de despedirlos, no hay bendición todavía, pero antes de despedirlos yo quiero agradecerle a la comisión encargada, que fue la obra vocacional y la Junta de Acción Comunal de la Avenida Cali. Agradecerle también muchísimo a las familias que con tanto cariño y esmero organizaron esos sencillos altares para realizar allí los dolores. Muchas gracias. Y a ustedes también, felicitaciones. Yo siempre he dicho que el Sábado Santo se cumple el nombre, la soledad, porque es el día de Semana Santa más, cosa tan rara. Es el más solo, porque es el día que menos gente asiste, aunque hoy ustedes están aquí, pero es el día de menos asistencia siempre, en todas partes. No en vano se llama la soledad. Pues hermanos queridos, hemos hecho este camino, no la dejamos solita, estuvimos nosotros, y quiero reiterarles la invitación. No termina Semana Santa, estamos en Semana Santa todavía. Y viene la celebración más importante de la Iglesia Católica.
de toda la semana, de todo el año, la celebración más importante es la que viene ahora. A las 10 de la noche, vigilia y vigilias. Así que, pilas, nada de irse a dormir ahora. Padre, es que yo me acuesto temprano, ¿no, señor? Hoy no. O si quieren, ¿no? Se acuestan media horita, sin cobija, para que no se queden muy dormidos. Y sin pijama. Y se vienen. A las 10 de la noche la vigilia. No me van a faltar. Padre, yo la veo por televisión. No, por televisión. Aquí hay, a propósito, los que están en el canal CNC en este momento, siguiendo la procesión. No, es válida para los ancianitos, los que no se pueden desplazar y para los enfermos. Fabuloso. Un saludo a propósito a los que están allí, siempre fieles en el canal, siguiendo las transmisiones. Y, pero ustedes están sanitos. Y si sufren de sueño, hagan penitencia. Y si sufren de frío, traigan rubana, cobija. Yo los dejo entrar con cobija si quieren. Si quieren hacer siestica, se duermen. Eso sí, están pendientes para cuando yo les llegue y les eche agua bendita para despertarlos. Entonces a las 10 de la noche pueden traer velas también para la bendición. Si alguno todavía no ha comprado y quiere una cuñita, ahí yo veo, allá hay una mesa. Ahí quedan las últimas, vea, como dice, por las últimas del inventario, allá están. Cómprenlas ya, antes de que se acaben. Ahí hay un poquitico para los que no tengan. Y traen sus botellas con agua y sobre todo traen muchas ganas, sin afanes. Porque esta liturgia no es de correr, no, nada. Esto es para venir, una cosa que les dije del primer día, para venir a vivir. Y los que quieran venir a vivir, pues están invitados todos. ¿Les suena o no? ¿Todos? A las 10 de la noche. La iglesia, a más tardar, la abriremos a las 8:30, a más tardar, puede ser un poquito antes inclusive. Los que lleguen temprano, les voy a pedir, no vayan a poner bolsos, velas, cosas en las bancas, que cuidando puesticos, no se cuidan puestos, salvo los que les pongan algún ministerio, el puesto del padre, el celebrante, de los ministros, en fin. Pero el resto, el que quiera puesto, ¿qué hace? Pues llegue temprano. Otra vez, pero no me van a poner, eso no. Porque yo soy el primero que voy, digo, no, señor, nada. Padre, es que le estoy guardando el puesto a mi mamá, nada. Le estoy guardando el puesto a mi esposo, nada. El que llegó, se sentó. Pueden ir en paz. Nos vemos ahora. Chao, chao.